Señoras y señores, ha llegado el momento. Baja el aliento, el griterío para el equipo local. Miren lo que es esto, JR. Qué bárbaro, qué hermoso. Espectacular, maravilloso. Ellos quieren el estómago, quieren CBC. Que la hierba que les gusta y los hace sentir bien. A todos les gusta CBC. Por eso piden CBC. Ya vamos a estar con las formaciones de los dos equipos. Lentamente los jugadores están buscando. Señoras y señores, ya arrancó el partido, ya estamos viviendo. Los suplentes de ambos equipos realizan trabajos precompetitivos. Fabián está ahí. Y esta Sierra. Sierra es un hombre que le pega muy bien la pelota, ¿eh? Allí controla. Fabián está ahí. Muy bien, seguro. En un tiempo. Señoras y señores, van contra el mundo. Zamorano contra el mundo. El arquero que rechaza. Tiro de esquina. Advertencia. No se agarre, no se tome. Te van a dar la bola. Allí en el centro. Habilitadísimo. Pégale. El arquero. Allí en el centro. ¡Remate! Hay tiro de esquina, ¿eh? Hay tiro de esquina, ¿sí? El centro. Muy bien, seguro. En un tiempo. Falta. Sí, señor, falta. Esta la viste bien. Tiro libre, esto es peligrosísimo. Allí en el centro. Se le fue esa pelota. Televisión Digital Terrestre, fija y móvil, libre y gratuita para todos los argentinos. Aquí está, está y sigue, está ahí. Hay jugadores que están levantando la banda. Buscando la cabeza de que... Hemos pasado los 15 minutos iniciales del partido. En un instante JR calificará cómo están jugando los equipos. Arranca Marcelito Salas. Allí viene el centro. Nelson Paragués. La hizo bien. El arquero que rechaza. Tiro de esquina. Se vienen los del fondo para invadir el área. Allí viene el centro. Señoras y señores, todos los abrazos, todos. A los 22 minutos del primer tiempo. La magia del goleador. El goleador de siempre. La preocupación que...
que la defensa no hace pie en el fondo. Se viene Enzo Pérez. Muy bien, mira lo que ganó. Acuña, se viene Chile, Acuña. Aquí está, está y sigue, está ahí. Atención. Qué bien la hizo. Controla la pelota. Pégale. Recupera el balón. Allí va Jara. Se vienen con todo, con todo, con todo. Vargas. Muy bien en el cruce. Solo contra el mundo. Lo controla muy bien el arquero. Bajan los aplausos. Solo contra el mundo. El remate. Zamorano. Señoras y señores, ¿quiere más? Pégale. El arquero. No quiso problemas, ¿eh? Fue un poco delicado. Fabián está ahí. Como una imagen del desconcierto, de los desaciertos, para tratar de encontrar a alguno de sus compañeros. De ataque. Motomel, la moto número uno en Argentina. Motomel. Se salva, ¿eh? La paró como los que saben, ¿eh? ¿Qué hará? Fabián está ahí. El remate. Asegurando la pelota, como no teniendo a quien dársela, me parece, más que la apreciación inicial, Se viene proyectando. Está devolviendo todo. Muy bien en el cruce. Intenta, quiere, pero no puede. Y esta cierra. Cierra es un hombre que le pega muy bien a la pelota, Pégale. Trata de inclinar la cancha. Tiene la pelota. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Se agrupan los jugadores para buscar la zona de los vestuarios. Yo voy a decir simplemente esto, no estoy de acuerdo con lo que voy a decir, pero sí lo mencionan muchos técnicos y muchos jugadores. Ganar por 2-0 a veces se transforma en la peor victoria. Es preferible 2-1, 1-0 que 3-1. Insisto, lo dice, a mí dame el 2-0. Pero hay muchos que sostienen que el 2-0 es un resultado negativo para el equipo que... Ahora sí, se levanta el telón. Posición adelantada, tiro indirecto. Mira, mira, JR. Se abre sobre el sector izquierdo. Controla la pelota. Cierra. We'll be right back.
Arranca Marcelito Salas. Traba fuerte y gana. La paró como los que saben, ¿eh? Espera el centro. Arriba ganaba. Quiso, pero no pudo. El Papu. Allí la para. Y esto vale, y esto sirve. Presiona, gana, marca. Con garra, con tesón. Y esta Sierra. Sierra es un hombre que le pega muy bien a la pelota, ¿eh? Saque desde el arco. Powerade, la única con OptiEnergy, provee vitaminas B3 y B6 que facilitan la obtención de energía. Aquí está, está y sigue, está ahí. Hay jugadores que no pueden levantar la gamba. Se venía por el sector derecho. Gana, muy bien. Le quitaron bien la pelota. Tiene la pelota. Se va a ir, se fue. Está rico el café. Chela, gracias. Arpaste. Por ahora él contra el mundo. Marcelito Salas está sobre el sector izquierdo. Solo contra el mundo. Pégale. Fabián está ahí. El arquero que saca esa pelota dificilísima. Tiro de esquina. Llegó a manotear para cambiar la trayectoria. Allí llega el centro. Otra vez, ¿qué? Enrique, qué sorpresa. Gracias, gracias, gracias. Le mando. Macaya, desea mucha suerte. Vos también. Un abrazo enorme para Enrique, ¿eh? Falta. La paró como los que saben, ¿eh? Lo tocaron, hubo falta. El árbitro lo sanciona y se viene el tiro libre. Otra vez, ¿qué? Enrique, qué sorpresa. Gracias, gracias, gracias. Le mando. Macaya, me sea mucha suerte. Gracias. Vos también, Julio. Un abrazo enorme para Enrique, ¿eh? Y esto vale, y esto sirve. El remate. Por enésima vez, despejando. Acuña, se viene Chile, Acuña. Vega, sigue Vega. Zamorano. Ahora el segundo tiempo. Trata de inclinar la cancha. Andre pega. Vega, sigue Vega. Remate. El arquero que rechaza. Tiro de esquina. Los cabeceadores todos están esperando en el área. Centro.
Lara. Así con todo había venido a marcar. Se viene, se proyecta. El pelotazo. Comienza el... Y ahora. Sobre el final. ¡Qué lindo se pone el partido! Por allí aparece Jara, tratando de transformarse en el conductor. Zamorano. Vega. Sigue Vega. Allí atento. Señoras y señores, final del partido. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.